tenemos y preparamos para ustedes una carta. Bienvenidos a los medios que nos acompañan hoy. Les vamos a platicar, les vamos a dar una pequeña probadita de lo que para nosotros es el mundo de cerveza artesanal. Estamos siempre buscando nuevos sabores y nuevas recetas para que nuestros paladares tengan experiencias nuevas. Y vamos a empezar con una cerveza de Monstruo de Agua, es una Blonde Ale. Y les voy a platicar muy rápido de cómo me gusta a mí catar una cerveza. Genuinamente, para mí la cerveza es una bebida muy, muy habitual y muy democrática y que puede estar en la mesa de cualquier persona. Y la mejor recomendación que yo puedo hacer para tomar una cerveza es sentarte y disfrutarla. Acompañado de gente, mejor acompañado de comida también va muy bien. Pero también dentro de este mundo se diseñaron ciertos pasos para probar y apreciar bien una cerveza. Entonces voy a intentar primero guiarlos en esta primera cerveza y después dejarlos que ustedes sigan disfrutando la cerveza como más les gusta, ¿sale? Entonces la primera cerveza que vamos a probar, como bien les dije, es una Blonde Ale. En la cerveza existen dos grandes familias que dependen de la fermentación. Se llaman Lager y Ale. Seguramente han escuchado estos dos conceptos. La Blonde Ale es lo más ligero dentro de la familia de las cervezas Ale. Se parece mucho a una Oktoberfest, se parece mucho a una Pilsner, pero con una fermentación Ale. Las fermentaciones Ale son un poco más aromáticas. Entonces la cerveza que vamos a probar ahorita debería de ser muy ligera. Y bueno, el primer paso para probar una cerveza primero es ver la cerveza. Entonces les invito a que levanten su copa, a que vean la cerveza y que me ayuden a describir un poquito de qué viene en esta cerveza. Estamos tratando de buscar color, opacidad, un poquito el color de la espuma. Entonces si me pueden ayudar a describir qué ven con esta cerveza, se los agradecería mucho. Burbujas. Burbujas, ok, es una cerveza efervescente. ¿Qué color ven? Opaco, bueno, es opaca. ¿Es opaca? Sí, es opaca, no es completamente translúcida. Esto me hace pensar que es una cerveza que no pasó por un proceso de filtrado. ¿El color cómo lo describirían? Denso. No, pero como color, más que como opacidad. Yo pensaría que es un color un poquito como a paja, casi llegando a dorado. ¿Ustedes cómo lo ven? Dorado. Ok. ¿La espuma de qué color la ven? Blanca. Es una espuma blanca, muy finita y persistente. Ya tiene un ratito que le sirvieron la cerveza y sigue ahí. Entonces, muy en resumen, es una cerveza color amarillo, un poquito color a granos, con burbuja que nace desde abajo del vaso, con una espuma blanca muy fina y persistente. El siguiente paso es oler una cerveza. Cuando olemos una cerveza, lo que estamos buscando son los ingredientes. No sé si ustedes sepan, pero la cerveza se hace con cuatro ingredientes principalmente, que son agua, malta, lúpulo y levadura. Entonces tratamos de encontrar características de estos ingredientes. Es muy difícil identificar aromas del agua, pero sí es muy fácil identificar aromas de la malta y muy fácil identificar aromas del lúpulo y de la levadura. No me gusta sugestionar, o sea, yo les podría decir huele a A, B, C o D, pero preferiría que ustedes me dijeran un poquito qué aromas perciben en esta cerveza. Cítrico. Cítrico, ok. El aroma cítrico generalmente viene de los lúpulos, que es una planta que trae esos aceites esenciales que tienen aromas cítricos. ¿Algún otro aroma que detecten? Manzana. Como a manzana, ok. También es un aroma frutado que puede venir derivado de la fermentación. Y para mí, si le ponemos mucha atención, podemos oler como a cereales, como casi como si metieras la nariz en una caja de cornflakes. Huele un poquito esos cereales, ¿no? Que eso es un aroma característico de una Blonde Ale. Y bueno, el tercer paso, que es el favorito de todos, es probarla. No hay manera adecuada para probar una cerveza, pero denle un buen trago, intenten llenar su boca. Y vamos a describir dos cosas. Primero la sensación que nos da la cerveza y ya después pasamos a los sabores, ¿sale? Ok. Se escucha más fuerte. Sí. Ok, ¿qué les pareció el sabor de esta cerveza? Ligera. Ligera, ok. Eso es como la textura, perfecto. Fresca, es una buena manera de escribirlo. ¿Sienten la efervescencia de la cerveza? Ok. Luego,
hay un concepto que se llama astringencia, que si sentimos que nos seca la boca, esta cerveza no lo tiene, pero entonces es una cerveza poco astringente. Y viene la parte de sabrosa. ¿Qué sabores encuentran en esta cerveza? Un poquito de sabor a naranja, ok, eso puede venir también por los lúpulos. Detectan este sabor a grano que habíamos olido, como a cornflakes o como a malta. Sí, tiene un sabor de entrada muy rico. Ok, me da gusto que te guste. No sabe tanto como a cerveza comercial o a oscura o así, son más fuertes. Sí, pienso que, o sea, justo no sabe tanto a... no sabe tan fuerte, y luego hay como una mala preconcepción de que la cerveza artesanal es muy pesada, ¿no? Y la verdad es que pues la cerveza artesanal intenta abarca un abanico que, si lo pones en papel, son más de 120 estilos diferentes de cerveza. Entonces, pues hay desde lo más claro, ligero, fácil de tomar, colores amarillos, y nos podemos ir hasta sabores tostados, café, chocolate, eso incluso, y como a sabores, como a Ciro La Paz, ya muy dulces y mucho más densos. Entonces, el abanico de cervezas es súper amplio. Y justo esta cerveza, o sea, lo que nosotros buscamos es cuidar mucho los ingredientes y los sabores para tener este origen genuino y que sepa diferente la cerveza. ¿Ustedes dirían que esta cerveza les gusta, no les gusta? ¿Pedirían un vaso, no pedirían otro vaso? Sí. Ok, justo al final de una evaluación de cerveza, el último criterio se llama... en inglés es drinkability, que yo lo traduzco como pisteabilidad. Y creo que es lo más importante cuando catas una cerveza. Independientemente de que cumpla o no con el estilo que estás haciendo, pues te tomarías otra o no, ¿no? O sea, te tomarías otro vaso de esta cerveza o no te tomarías otro vaso. Entonces, ¿ustedes qué tanta pisteabilidad le darían a esta cerveza? Sí. ¿Mucha? Perfecto. Pues bueno, vamos a preparar la siguiente cerveza y... en lo que la preparan voy a invitar a mi amigo Agustín. Ah, no, la siguiente cerveza soy yo también. Les vamos a dar una cerveza de la casa. Denme unos minutitos en los que preparamos la cerveza y se las traemos. Muchas gracias. Sí, sí, pero Sugoi. No, pero no. Ah, espera. Hola. Voy a presentar a Matías. Él hizo esta cerveza. Hablaron muy bien de ella, entonces quieren que les expliques un poquito más de qué va. Es la Sugoi. Perfecto. Muchas gracias. Ay, wow. Suena muy fuerte. Pues bueno, muchas gracias por estar aquí. Les platico un poco de bueno, de cervecería Monstruo de Agua. También puedo platicar un poquito. Ok, perdón, ya. Pues digo, Monstruo de Agua, somos una cervecería de la Ciudad de México. Estamos cumpliendo 10 años este año. Nos enfocamos en hacer cervezas que expresan la diversidad del terruño mexicano. ¿A qué me refiero con esto? Son cervezas que incorporan no solo ingredientes 100% cultivados en México, sino también tratamos de expresar valores, bueno, no valores, elementos de la cultura mexicana, porque al final el terruño no solo se refiere a nuestra tierra, sino a ese espacio donde la cultura echa raíz. Sugoi fue una de nuestras primeras recetas. Es una cerveza que decimos híbrida porque, a diferencia de la mayoría de las cervezas que se apegan a las leyes de pureza alemanas, que establecen que la cerveza debe estar hecha solo con 4 ingredientes, que son cebada, lúpulo, malta y levadura, nosotros aquí en esta cerveza incorporamos además miel de maguey, jengibre y té limón. Entonces, ¿a qué me refiero con híbrido? Pues piensen ustedes que de los 5 grados de alcohol que tiene esta cerveza, 2 provienen de la miel de maguey.
Entonces, si tú la destilas, lo que obtendrías en realidad es un híbrido entre un whisky y una especie de mezcal o un destilado de agave, ¿no? Porque el whisky es prácticamente una cerveza destilada, el destilado de agave piénsenlo como una especie de pulque destilado, y esto que tiene aquí pues podemos entenderlo como un híbrido entre cerveza y pulque. Con aguamiel de maguey me refiero no a lo que típicamente se vende como miel de maguey, que es como la piña del maguey cocida y luego prensada, sino más bien a al aguamiel que se extrae cuando se quiere hacer pulque. Es decir, que ahí, incorporando esta parte que les digo de la cultura, juega el rol del tlachiquero. Hay un tlachiquero que va y raspa el maguey pulquero, pues, extrae el aguamiel de maguey, y esa es la que le agregamos al mosto de la cerveza antes de que se fermente. El jengibre y el té limón son ingredientes que, si bien ya son parte de la cultura mexicana, pues en realidad son ingredientes que llegaron a través del proceso de colonización, son ingredientes que vienen de Asia. Entonces el nombre sugoi es una palabra japonesa que usamos justamente como para rendir homenaje a pues, este elemento. Significa chido. Significa chido o chidísimo, ¿no? O también en inglés diría que significa terrific, ¿no? Porque luego lo usan como para referirse a algo como que medio asusta. Pero eso, ¿no? Es como reconocer que de nuevo, no se trata tampoco necesariamente solo de hablar de lo autóctono, ¿no? México es un país que ha recibido muchísimas culturas y las ha hecho parte de sí misma, y esta cerveza pues también trata de rendir homenaje a eso en un producto que al final es una cerveza, pues diría, muy fácil de beber. 5.1 grados de alcohol, que tampoco es muchísimo, pero en realidad en boca se siente todavía como menos, porque el aguamiel de maguey, a diferencia de la malta, no tiene proteínas. Entonces genera un cuerpo muy ligero en la cerveza, pero sigue aportando alcohol y por supuesto sabor. Y el jengibre y el té limón, pues ahí el gran reto era balancearlos. Normalmente las bebidas que tienen jengibre pues son muy picosas y se nota mucho el jengibre, pero pues aquí queríamos que también saliera a relucir parte de la nota dulce del té limón. Muchos creen que parte del dulzor de esta cerveza es el aguamiel de maguey, pero es en realidad fermenta pues bastante seco, y por eso, insisto, es lo que le aligera el cuerpo, y esa nota dulce en realidad es esta parte del té limón, o zacate limón o lemongrass, ¿no? Que esos son los distintos nombres que le dan esta hierba. Entonces pues espero que les haya gustado, y de nuevo muchas gracias por estar aquí acompañándonos en este día tan importante. ¡Que viva la Unión Cervecera! Bueno, pues él es Matías, el cervecería Monstruo de Agua. Gracias por pasarte la vuelta. Ahora les voy a... Nos saltamos todo el espectro de cervezas, nos fuimos hasta el otro lado. Una de las cosas que a mí más me gusta de ser parte de un proyecto de una cerveza, de una micro cervecería, que es que tenemos esta flexibilidad de seguir explorando sabores, seguir explorando, buscando nuevas experiencias, y podemos jugar mucho a la cerveza que queremos hacer, y eso es algo que para mí es invaluable de esta industria. Y justo hoy me toca presentarles una cerveza que hicimos aquí en Casa Cervecera Cru Cru, que se llama Churro Porter. Para Cru Cru es súper importante. Somos un proyecto que está fundado en el corazón de la Ciudad de México, lo cual no es nada fácil. No tenemos muchas cosas buenas y tenemos muchas cosas en contra, y tiene sus propios retos, y nos gusta presumirlo, y nos gusta exaltar la ciudad, y nos gusta siempre estar hablando de lo que estamos haciendo aquí. Y bueno, una de las cosas más tradicionales de la Ciudad de México, viene desde España, pero los españoles llegaron a fundarse aquí, son los churros. Entonces, buscando siempre tener sabores nuevos que ofrecer, pensados en la Ciudad de México, encontramos esta mezcla perfecta entre churros y una cerveza porter. Les voy a platicar de la cerveza porter. La cerveza porter es una cerveza que en principio se hace con agua, malta, lúpulo y levadura, pero la malta que se usa es una malta que pasa por un proceso de tostado. Casi todos los granos en el mundo producen las mismas reacciones cuando los quemas. No sé si alguna vez han probado un grano de café crudo o un cacao antes de que pase por el tostado. Pues básicamente
también sabe a planta, ¿no? Sabe a cualquier semilla verde y listo. Entonces, conforme lo vas tostando, se generan unas reacciones químicas que le dan este sabor a chocolate o a café. Las porter son cervezas que usan malta de cebada, que pasó por este proceso de tostado y se frenó en el espectro del chocolate. Entonces, una buena porter debe de saber mucho a chocolate sin necesidad de agregar este ingrediente extra. Entonces, nuestra porter es una porter con un sabor muy marcado a chocolate. Y pues, ¿qué va increíble con el chocolate? Pues los churros, ¿no? Entonces, decidimos hacer una mezcla ahí, con una cervecera que trabajaba con nosotros. Cuando decidió irse, celebramos generando una receta nueva y inventamos esta receta que era el churro porter. Y la cocinamos en la escala más pequeña, era una hielera de 15 litros y aventamos cualquier cantidad de churros de los originales de la Ciudad de México, de los churros del Moro. Y el resultado fue muy rico y fue muy complejo a la vez. Entonces decidimos hacerlo en una escala un poquito más grande. Y el reto fue tratar de construir los sabores del churro, porque no podemos agregarle, no sé, 150 kilos de churros a uno de estos tanques. Entonces tratamos de construir los sabores y nos dimos cuenta que el churro pues es canela, vainilla, azúcar. Y usamos nuestra base de porter, que es una gran porter, y agregamos estos sabores extra y además un poquito de churros. Entonces, pues, los invito a que la prueben. Sigamos los mismos pasos que vimos hace rato. Como pueden ver, es una cerveza evidentemente diferente en color. Me gustaría que me dijeran un poquito qué colores ven en esta cerveza. Café. Café, ok. A mí me gusta mucho nuestro aporte porque cuando la ves a la luz, te da unos destellos rojos. Y te hablo un poquito de cómo la fuimos construyendo. No nada más aventamos maltas de chocolate, le pusimos un chorro de caramelos en el camino para que sea un sabor un poquito complejo cuando lo probemos. Es una cerveza que yo veo con un color rojizo, pero ya el volumen es muy negro, un café. ¿En aroma qué notan? ¿Café de olla? Ok. Un poquito más a chocolate, ¿no? Okay. ¿Alguien identifica la canela? Un poquito el café de olla trae canela, ¿no? Pero... Y para mí es muy evidente la vainilla. Creo que está muy marcada. Y bueno, pasemos a la parte bonita. Démosle un buen trago. ¿Qué les parece? Primero, antes de ver el sabor, ¿cómo es la sensación en boca? O sea, ¿qué siento? Como lo esperaba. Yo no esperaba lo mismo. Okay. Es una cerveza que tiene 6.5 grados de alcohol, o sea, ya es más de lo que estamos acostumbrados, pero a la vez intentamos hacer un trabajo, bueno, hacemos un trabajo muy... Nos enfocamos mucho en balancear en los sabores. Es dulce, pero a la vez tiene que tener mucho amargor. Entonces, para esto agregamos más lúpulos, para que tenga como un soporte del alcohol y que no nada más nos llegue de golpe, ¿no? Sí, no se sienten los 6 grados. No, pero te prometo que ahí están. 6.5. 6.5, qué bueno. ¿Y en sabor? ¿Qué sabores notan? Ok, sí tienen la vainilla muy marcada. ¿Identifican el sabor a chocolate? Que ese sabor viene 100% de maltas tostadas. O sea, no agregamos ningún sabor similar al chocolate en el proceso. Tiene un poco de canela. Y el dulzor se lo agregamos con un poquito de lactosa. Normalmente una cerveza no puede ser dulce porque por la naturaleza de las bebidas fermentadas, el principio de una bebida fermentada es que tienes azúcar y llega una levadura y en su proceso metabólico come azúcar y desecha alcohol. Entonces, una cerveza en principio no puede ser dulce nunca, a menos que no esté bien fermentada. Bueno, dentro de esta regla hay una excepción. La levadura no puede fermentar, no tiene la capacidad de absorber lactosa. Entonces, cuando agregamos un poquito de lactosa, logramos hacer que el azúcar se fije en el líquido, entonces por eso es un poquito dulce. ¿Ya todo esto les gustó? Me da mucho gusto. Y pues bueno, vamos a pasar a la siguiente cerveza.
Y para la siguiente cerveza es de nuestros amigos de Ciprés. Y bueno, seguro Agustín les va a poder platicar mucho mejor de ella que yo. La estancia. No importa, gracias Luis. Primero que nada, saludo a todos por allá atrás que andan con su vasito de chela. Qué gusto verlos después de Cerveza México. A los borrachos favoritos cerveceros del país. Las clases cerveceras son amplias, ¿no? ¿Ahí me escuchan bien allá atrás? Tenemos varias cervecerías de la Ciudad de México. Tenemos a Morenos, grandes cerveceros también. Tenemos por allá a Omni atrás. Tenemos a Don Pedro Lara. Un aplauso para Pedro y a la organización y a todo el equipo que anda por allá atrás también. Ya nos ando invitándolos a tomar un poquito más de cerveza aquí adelante. Seguimos con la cata. Así como bien ha hecho Luis, ha sido toda una trayectoria importante el cambio, sobre todo en este nombre que hoy celebramos. Han sido muchos años de los cerveceros en el país, ¿no? Desde aquellos alemanes que llegaron, y han sido menos los cerveceros artesanales que han decidido cambiar un poquito el mercado y empezar a incluir otras cositas distintas. Un poquito de cervezas, como dice el libro que son, otras cervezas que son híbridas, como las de Monstruo de Agua, otras cerveceras por cultura, como ponerle churros del moro a las chelas. Quiero también agradecer a una persona muy importante que anda por allá atrás, a Guille, por organizar todo este menjurje. Y lo más importante en toda esta industria es compartir un poquito de otros sabores, otro tipo de bebidas que tenemos en esta gran cultura mexicana. Que si bien muchos saben y pocos saben, tenemos un mercado muy nuevo y que todavía tiene mucho potencial. Es un mercado de mucha pasión. Es un mercado que te va a sacar las lágrimas. Y la razón es porque nosotros, muy entusiasmados, llegamos diciendo, oye, pues ¿sabes qué? Hay otro panorama de cervezas que la verdad es que saben muy ricas. Pero nos acostumbraron tanto tiempo a un par de estilos que se nos olvidó que existía toda esta otra cultura cervecera. Poco a poco, y con esos grandes esfuerzos y con esas grandes lágrimas, muchos de los cerveceros aquí presentes hemos seguido en esta trayectoria de hacer cerveza artesanal. Para que una cerveza artesanal siga siendo artesanal, lo más importante de todo son los ingredientes que usamos. Son ingredientes de la más alta calidad, que no necesariamente vienen de extractos. No estoy diciendo que los extractos son de mala calidad. Y que nos lleva hacia una escala que nos es difícil también para nosotros poder existir. Nos encantaría vender millones y millones de litros a cada uno de los fanáticos que están en los bares, pero todavía no estamos ahí. Y mucho de esta trayectoria, mucho de este gran equipo que hemos hecho dentro de la industria, que es la gran diferencia entre una industrial y una artesanal, es toda esta colaboración de amigos, toda esta colaboración de personalidades alrededor. Nos es muy importante para llenar el corazón. Ya algunos tienen por ahí la tercera cerveza, ahorita no me divago más en el mundo cervecero, pero pues, salud por todos nosotros que estamos aquí. Y también una persona muy importante que quiero pues, agradecer y empatizar es Chris, que anda también en el equipo de allá atrás. Por hacer este gran cambio tan importante para todos nosotros. Si bien la Cermex venía fundada por dos grandes cervecerías en su momento, que siguen siendo artesanales de alguna forma, wink wink, pero que nos han enseñado mucho también. Y creo que este cambio es muy positivo para todos aquellos microproductores que seguimos dándole un poquito más en el corazón y con énfasis a realmente a quienes somos, ¿no? Que no somos aquellos grandes, pero que seguimos 100% aquí
machacándole diario al diario, justo para cultivar esta micro cervecería. Tercera cerveza que tenemos hoy, estamos en época decembrina, entonces es una stout. Realmente el estilo base es una que agarramos nosotros en la cervecería Ciprés, que no es una porter, no es una stout, es una extra stout, pero tampoco es una imperial stout, ¿no? En el mundo cervecero vas por escalones, un poquito subiendo, bajando, izquierda, derecha, si te vas a menos lúpulo, más lúpulo. Tenemos una cerveza anual muy especial que empezamos a hacer hace 4 años. Este es un lote no de este año, sino del año pasado. Y hay una razón muy importante de eso. Al igual que la Churro Porter, es una cerveza oscura. Podemos empezar un poquito con la cata. Si vemos, es un poquito más oscura que la Churro, pero eso es finalmente por las maltas tostadas. El principal añadido de esta cerveza es lactosa. Bien explicaba Luis esa parte de hacer la lactosa en uso de cerveza para hacerla más dulce, porque si la fermentas, finalmente la cerveza no debe ser dulce. Pues esta tiene un poquito más, no te va a hacer daño, pero la cantidad es mayor. Y lo que hicimos en esta evolución, que ya hay una versión 2024 que acaba de salir, es permitir que esa lactosa hiciera todavía más dulce la cerveza, ¿no? Sin que hubiera un poquito más de contaminación. Entonces, ¿de qué color es? ¿Cómo la describen ustedes? Negra. Negra. Tiene un poquito más de espuma, seguramente porque tiene más alcohol y más proteína. Entonces la proteína también hace un poquito más de espuma. También le veo los tonos rojizos de la anterior. Podría ser. ¿Con la luz? Muchos de los tonos rojos a contraluz no llegan a ser porque lo que quieres es lavar de granos tostados sin que sean astringentes o te sepan ácidos. El uso de los granos tostados es muy especial, porque si agarras más grano tostado de lo que deberías, se te va a hacer ácido. Se te hace como el café, que es la costa de café ahí que no quemada, que no quieres. En olor, ¿qué detectan ustedes? Hay una buena base de chocolate. Hay café, sobre todo el café. Tiene un añadido de cold brew también. Baja cantidad de la permitida, no es un americano, pero se la pueden tomar como si fuera un americano. Y en sabor, en boca, ¿cómo la sienten? ¿Qué cuerpo sienten en esta cerveza? Hay una sedosidad importante y mucho de eso te dan esos adjuntos especiales que le puedes poner a la cerveza. Al fin y al cabo, en resumen de todo lo que tuvimos hoy de catas, la cerveza tiene estos 4 magníficos ingredientes, que es el agua, la malta, que te da tanto el color como el alcohol, y otros granos. Lúpulos, que hace amarga la cerveza y luego hace que huelan a mango y a piña y otras locuras por ahí que nos confunden si es cerveza o es algo que te fumas. Y luego la levadura, que también es algo súper importante. De ahí en fuera ya es puro gas, qué tanto gas tiene y si está filtrada o no. La mayoría de las cervezas que hacemos aquí no están filtradas ni pasteurizadas, es así como salen de los tanques, no las tomamos. Qué manjar más grande. Por eso también son caras estas cervezas. Y vale la pena cada uno de lo que te tomas, cada solo. ¿Por qué? Porque es lo más natural, es lo más bonito que te puedes tomar. Quiero que a partir de hoy, con este pequeño hito que tenemos, que la verdad es que es una colaboración cervecera muy linda, y bienvenidos a todos aquellos que no la habían tenido todavía, pero aquí ya vemos amistades de hace más de 8 años, con el pelo largo, con el pelo corto, sin lentes, con lentes, muy, muy, muy unidos todos, ¿no? Pero lo que más importa hoy es justo entender en qué momento estamos aquí en México. Y es justo esta unión como cervecera independiente que nos agarra a todos y nos hace crecer en conjunto también. Cris,